Radio Cor Ecclesiae te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesiae. Es día de la Cruz Victoriosa, desde donde Jesús nos dejó lo mejor de Él mismo. María como madre, el perdón también a sus verdugos y la confianza total en Dios Padre. Lo hemos escuchado en la lectura de la pasión que nos transmite el testimonio de San Juan, presente en el Calvario con María, la madre del Señor y las mujeres. Es un relato rico en simbología, donde cada pequeño detalle tiene sentido. Pero también el silencio y la austeridad de la Iglesia hoy nos ayudan a vivir en un clima de oración, bien atentos al don que celebramos. Ante este gran misterio, somos llamados primero de todo a ver. La fe cristiana no es la relación referencial hacia un Dios lejano y abstracto que desconocemos, sino la adhesión a una persona, verdadero hombre como nosotros, y a la vez verdadero Dios. El invisible se ha hecho carne de nuestra carne y ha asumido el ser hombre hasta la muerte y una muerte de cruz. Pero fue una muerte aceptada como rescate por todos, muerte redentora, muerte que nos da vida. Aquellos que estaban ahí y lo vieron, nos transmitieron los hechos y al mismo tiempo nos descubren el sentido de aquella muerte. Ante esto, nos sentimos agradecidos y admirados. Conocemos el precio del amor. Nadie tiene mayor amor que el dar la vida por sus amigos. La oración cristiana no es solamente pedir, sino antes de nada, admirar agradecidos. Jesús para nosotros es modelo que hay que imitar, es decir, reproducir nosotros sus actitudes. Hemos de ser personas que aman hasta darnos y que confiamos en el Padre ante toda la adversidad. Esto contrasta con la atmósfera indiferente de nuestra sociedad. Por eso, nuestro testimonio tiene que ser más valiente que nunca, ya que el don es para todos. Como dice Melitón de Sardes, Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Él es la Pascua de nuestra salvación. Que al contemplar al Cristo en la cruz en este día, podamos también nosotros sentir su amor por nosotros. Podamos admirarnos delante de esta entrega. Y podamos estar dispuestos a amar sin medidas y sin límites. Porque en esto consiste el verdadero ser cristiano. Que así sea. Radio Cor Ecclesiae presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.